Muy buenos días con todos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a este taller informativo sobre el Plan Nacional de Electromovilidad. Para comentarles antes de dar inicio a este evento, que al finalizar la exposición del señor Elio Tarazona, se van a hacer una ronda de preguntas. Estas preguntas las pueden ir dejando planteadas en el chat y también en la zona de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. A continuación, los dejo con nuestro gerente general, el señor Adrián Revilla, quien les va a dar las palabras de bienvenida a este evento. Adelante, Adrián. Gracias, Pati. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este taller, cuyo objetivo es darles a conocer la propuesta del Plan Nacional de Electromovilidad de la Asociación Automotriz del Perú, el cual ha sido elaborado con el apoyo de la prestigiosa consultora EY sobre la base de información y experiencia internacional existente a la fecha en varios países donde ya comenzaron a dar pasos acelerados para cambiar la matriz energética hacia la electricidad por tratarse de una energía renovable. Dicho plan ya ha sido prestado a conocer y entregado a las autoridades de gobierno. Antes de continuar, deseo hacer un especial reconocimiento a Óscar Chero, presidente del Comité de Vehículos Eléctricos, y a cada uno de sus miembros por haber apoyado esta iniciativa activamente desde su inicio. Agradecer igualmente al equipo de EY que ha realizado el trabajo, así como también al equipo de profesionales de la Asociación Automotriz que ha venido colaborando muy activamente en todas las etapas de elaboración del Plan Nacional de Electromovilidad, entre ellos principalmente nuestro agradecimiento a Alberto Morisaki, Elio Tarazona y Shell Salamarca. En la Asociación Automotriz estamos convencidos que es necesario que el país cuente con un Plan Nacional de Electromovilidad con incentivos que promuevan el desarrollo de este mercado. Nuestra propuesta se orienta precisamente en ese sentido. Como podrán escucharle a Elio Tarazona, el plan tiene como objetivo principal promover medidas que sumen a la reducción de la contaminación ambiental generada por los vehículos con motores obsoletos que todavía forman parte del parque automotor nacional. Con cargo a que Elio lo desarrolle con más detalle, les comentaré que es importante implementar acciones y políticas audaces e innovadoras en el Perú. Las iniciativas que proponemos en este plan, recogidas a partir de la experiencia de otros países, que ya nos comienzan a llevar años de ventaja en el desarrollo de la electromovilidad, están orientadas a promover que todos los involucrados en esta actividad canalicemos parte de nuestros esfuerzos en promover el desarrollo del sector de vehículos eléctricos. El documento conteniendo el Plan Nacional ya está disponible en nuestra web. Al término del taller, les haremos llegar la versión digital completa a sus correos electrónicos junto con el video de esta presentación. De acuerdo a información disponible, la venta en el Perú de vehículos híbridos y eléctricos en el primer trimestre de este año llegó a 206 unidades, evidenciando un crecimiento del 41% comparándolo con similar periodo del año anterior, donde se vendieron 146 unidades. La compra de vehículos ecoamigables se supera año a año. En el 2020, a pesar de la pandemia, se vendieron 578 unidades, es decir, 58% más que en el 2019, donde se vendieron 366 unidades. Para este año 2021, esperamos que se comercialicen más de 1.000 unidades. Si bien nuestros números son alentadores y los comparamos con otros países de la región, lamentablemente nos falta mucho todavía. Al comparar el número de los vehículos eléctricos como proporción del total de vehículos vendidos en el año 2020, tenemos, por ejemplo, que en Costa Rica, más del 6% de los vehículos vendidos fueron eléctricos, Colombia, 3.2% del total, México, 2.5%, Ecuador, 1.5% y Perú, solo 0.5%. Bueno, sin más, los dejo con ustedes a Elio Tarazona para que nos haga una presentación resumida del Plan Nacional de Electromovilidad que propone la Asociación Automotriz del Perú con el apoyo de Ernst & Young, EY. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Estimados amigos, buenos días. Como lo mencionó Adrián, voy a hacer la presentación. Me confirman, por favor, apenas tengan en pantalla la presentación completa. Patti. Sí, la vemos perfecto.
Perfecto. Agradeciendo a la directiva de la APE por la confianza depositada, como lo mencionó Adrián, acá es todo un equipo que ha venido trabajando. Y bueno, entonces la presentación que le vamos a hacer el día de hoy es la misma que se hizo la semana pasada a los funcionarios del Ejecutivo. Sin embargo, ahora lo voy a pasar de una manera mucho más rápida, porque el objetivo que teníamos la semana pasada era que los funcionarios tengan conocimiento del cómo y el por qué salen los números que nosotros estamos planteando y hacia dónde dirigimos las propuestas que vamos a presentar. En ese sentido, como lo mencionó Adrián, el Plan Nacional de Electromovilidad que estamos presentando fue realizado por EY en base a unos pedidos que nosotros le planteamos en su momento, y el objetivo principal de la misma es establecer las bases del Plan Nacional de Electromovilidad a fin de promover su adopción en el Perú a partir de un conjunto de propuestas que, como lo dice la presentación, están sustentadas técnicamente, y el objetivo es que estas propuestas articulen los diferentes frentes para acelerar su masificación y desarrollo en el Perú. En tal sentido, el plan que estamos presentando explora diferentes factores que a nivel nacional e internacional han habilitado la transición a la electromovilidad. Se analiza distintos tipos de políticas en la demanda de vehículos electrificados. En este caso, nosotros cuando hacemos el planteamiento del Ejecutivo, no hablamos de vehículos eléctricos, sino de vehículos electrificados, incluyendo a los de vehículos eléctricos a batería, los híbridos enchufables y los no enchufables. Y es importante decir que las propuestas que vamos a presentar se sustentan en el modelamiento de escenarios que varían según el nivel de intervención del Estado. En este caso, se han considerado un nivel de baja intervención, business as usual, o BAU, y uno de alta intervención, el high cost. Se hacen planteamientos tributarios, los cuales se cuantifican los impactos ambientales, se exploran los retos de las redes de distribución eléctrica por el incremento de la demanda de la energía eléctrica, y para todas las propuestas que se realizan, se han considerado los lineamientos del CEPLAN para la elaboración de políticas nacionales. En ese sentido, el estudio elaborado por EY está compuesto por 9 capítulos que lo vamos a ver uno por uno, y parte por el análisis de las tecnologías, la recopilación de la información de los países a nivel global, incidiendo muy fuerte en países de Latinoamérica. Se hace el análisis de estas políticas, la identificación de las ventajas para el Perú, se determina el problema público de acuerdo a las guías del CEPLAN y se hace la elaboración de la propuesta de política a implementar. Se hace un análisis del costo total de operación y estimación de la demanda de los vehículos eléctricos, una evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y la elaboración de la hoja de ruta. Partiendo por el primer tema, lo que el informe contiene son, en primer punto, el análisis de tecnología y el contexto actual. En ese sentido, se analizan los factores de cambio y tendencias tecnológicas, básicamente que están dirigidos por las normas de emisiones más estrictas y la prohibición a futuro de las ventas de vehículos con motores de combustión interna. Costa Rica al 2021, Noruega al 25, Países Bajos, Dinamarca, India, Irlanda y Israel al 2030, Escocia al 32, Reino Unido, Francia, China, España al 2040 y Alemania al 2050. También se analiza la preferencia de los millennials. Ustedes saben que actualmente los millennials, su prioridad no es tener el auto propio, sino una movilidad con vehículos eléctricos y compartidos. Y se hace un análisis del avance relacionado a las baterías respecto a la reducción del precio del litio, las mejoras en la densidad y el rendimiento. Básicamente lo que se les ha mostrado a los ejecutivos del Estado es decir, ¿no?, el futuro de la industria automotriz es eléctrico, autónomo, compartido y conectado. También el informe contiene una caracterización de los vehículos electrificados. En detalle se habla de la tipología de estos vehículos y diferentes características de la infraestructura de carga o las estaciones de carga, referidos a los tipos de carga, los niveles de carga, los módulos de carga, los estándares internacionales que se deben cumplir, los tipos de salida de conectores y los tipos de baterías que existen en el mercado. También el informe contiene un análisis del parque automotor a nivel global,
y para ello lo que se ha hecho es mostrar que a la fecha, al cierre del 2020, ya son más de 7.7 millones de vehículos electrificados que existen en el mundo, 244 más que en el 2015. Se les ha mostrado un cuadro donde se hace un análisis de cómo está bajando el precio de las baterías de litio en kilowatt hora, partiendo del año 2010 en que estaba por encima de los $1,000 el kilowatt hora y actualmente se tiene un promedio de $150 el kilowatt hora. Y lo que se les ha explicado es que el precio de los vehículos está directamente vinculado al precio de las baterías. En el cuadro inferior derecho ustedes pueden mostrar que el año 2016 casi el 50% del costo de un vehículo eléctrico correspondía a sus baterías, en tanto que esto ha ido bajando y se espera que para el año 2024 se dé la paridad entre los vehículos de motor de combustión interna y los vehículos a baterías, año en que las baterías representarán la cuarta parte del precio total del vehículo. También en la segunda parte del informe se hizo una recopilación de la información de las políticas que se han implementado a nivel global. Se ha tomado dos países europeos, Noruega y España, y se han considerado seis países en Latinoamérica para hacer este análisis. México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile y Uruguay. Y de manera esquemática podemos ver, por ejemplo, en este cuadro, que los niveles de ventas en los países europeos son bastante altos, pero las políticas también son bastante fuertes y vienen desde hace ya más de 10 años que se están implementando. En tanto que en los países latinoamericanos, también los que llevan la ventaja, que son México y Brasil, han implementado una serie de políticas y eso repercute directamente en las ventas que tienen, como lo vamos a ver más adelante. En el caso del Perú, prácticamente las políticas implementadas están en blanco, con excepción de las preferencias de circulación. Como todos ustedes saben, en el mes de marzo la Municipalidad de Lima sacó una ordenanza exceptuando del pico y placa a los vehículos eléctricos e híbridos, que sería a la fecha la única política implementada hasta el momento. La segunda parte del informe hace un análisis de las políticas de promoción para la electromovilidad implementadas en todos estos países. Para eso, el informe de EY, país por país analizado, hace un informe de este tipo, que son varias páginas. Es decir, identifica todas y cada una de las políticas que se han implementado en dicho país, analizando las categorías a las que son aplicables, el tipo de incentivo y la descripción del incentivo y el año desde el cual vienen aplicando esos incentivos. Luego, en un siguiente análisis, EY lo que hace es analiza cómo estas políticas implementadas en dichos países tienen correlación directa con el incremento de ventas. Se presentan cuadros de este tipo por cada uno de los países analizados, donde se muestra qué políticas se han implementado en dichos países, cómo se ha ido dando el avance del establecimiento de los puntos de carga y cómo se ha ido incrementando la curva de ventas de los vehículos electrificados. Este análisis se hace país por país en el informe EY. Y también se presenta el informe presenta las lecciones aprendidas, donde básicamente podemos resumir que de los países analizados se ha determinado que en el 100% de ellos se implementaron políticas de reducción en los costos de adquisición. Asimismo, en el 100% de los países analizados se observa la implementación de políticas que promuevan las flotas de transporte masivo, es decir, de buses electrificados. En el 100% de los países también se ha podido ver que existen políticas de reducción en los costos de operación. En el 67% de los países se observa la implementación de políticas de promoción en la infraestructura de carga. Algo muy importante también es que en todos los países analizados, en el 78% de ellos se ha podido notar que los vehículos híbridos permiten una inicial migración desde los vehículos de combustión interna hacia los vehículos eléctricos. Por lo tanto, se han considerado incentivos para ellos en los primeros años. Acá en la parte inferior derecha podemos ver cuál es la proyección que ha tenido el crecimiento de la venta de vehículos eléctricos en Noruega, que es bastante alto y, como les comentaba, políticas que vienen desde el año 2010. En el caso de Latinoamérica, tienen un crecimiento de 63% y para el caso del Perú se estima del 2020 al 2030 una tasa de crecimiento del 44%, lo que nos llevaría al año 2030 a tener la cuarta parte de nuestra flota ya electrificada. También el informe tiene un análisis donde se identifica cuáles son las políticas que hasta el momento
ha venido implementando el Ejecutivo, básicamente la normativa, y lo que se ha podido notar que todavía siguen siendo políticas de alcance bastante general, de los cuales, por ejemplo, las metas de los CNDC dicen que al año 2030 deberían estar ingresando al Perú poco más de 6.700 ómnibus electrificados y 171.000 vehículos livianos eléctricos, lo cual nos da un total de aproximadamente 177.000 vehículos electrificados al año 2030, que es la meta, como les digo, NDC, es decir, el 5% del parque vehicular. También el informe contiene un análisis detallado de la participación del sector privado. Poco se habla de eso, pero en realidad ya ha habido muchas experiencias implementadas en la Municipalidad de San Isidro, San Borja, con empresas privadas, donde se han puesto buses de prueba. Lo mismo, incluso en un corredor de transporte masivo, también la BID y ETUL están trabajando bus de prueba, Goldfish en una mina, y existen proyectos también privados en cuanto al taxis y la implementación de electrolineras que viene siendo realizado por Primax junto a Shell en el X, y ahora este año ya incluso Petroperú. Otra parte del informe es el análisis de las ventajas que significan el desarrollo de la electromovilidad en el Perú. Si hace un análisis de la matriz energética, en resumen se puede ver acá que el 58% de nuestra matriz energética es hidroeléctrica y el 37% es de gas natural. Es decir, más del 95% de nuestra matriz energética se puede considerar limpia. En ese sentido, hay que aprovechar este potencial que tenemos nosotros. Se hace un análisis también de la producción nacional de cobre y de litio. En el caso del cobre, el Perú es el segundo productor mundial de cobre a nivel mundial, con cerca del 12% de participación. Y ahí tenemos que analizar que un vehículo eléctrico tiene 83 kilos en promedio de cobre versus 23 de un vehículo convencional, y eso debe significar una ventaja competitiva para el Perú en los próximos años. Respecto a la demanda de litio, el análisis dice que se va a incrementar de 17 kilotoneladas en el 2019 a 185 kilotoneladas en el 2030. Y nosotros tenemos más de 2.3 millones de toneladas de litio de alta densidad que tenemos que aprovechar para crear industria, sobre todo en el tema de las baterías. También el informe presenta un análisis detallado de la balanza comercial de hidrocarburos, y lo que nosotros podemos notar en estos cuadros es que siempre la importación de hidrocarburos es mucho mayor respecto a lo que nosotros exportamos, lo cual nos da una balanza negativa en lo que es la balanza comercial de hidrocarburos, tanto así que fíjese, en el año 2018 nuestro déficit fue de 2.625 millones de dólares, y es un tema que la adopción de vehículos electrificados tiene que incidir directamente a reducir ese déficit que tenemos en la balanza comercial de hidrocarburos. Luego, el análisis, el informe se centra bastante en la determinación del problema público y la justificación para establecer un plan de electromovilidad. Este informe, como yo les había comentado, está dirigido hacia el Ejecutivo para que ellos, mediante políticas, puedan implementar las recomendaciones. En tal sentido, para hacer todas estas propuestas se sigue la metodología establecida en las guías de políticas nacionales del CEPLAN, y lo que nos pide el CEPLAN es que primero hay que delimitar el problema público haciendo un levantamiento de la evidencia relacionada a este problema público. Para eso se hace un análisis del tamaño del parque automotor del Perú. Al 2018, casi 2.900.000 vehículos. La edad del parque automotor peruano, 13.1 años. La tasa de retiros, en el Perú hay una tasa muy baja de retiros, 2.32% para vehículos livianos y 3.47% para vehículos pesados. El índice de motorización del Perú, 10.36 habitantes por vehículos, que es un número que a la larga nos dice que existen muy pocos habitantes respecto a la cantidad de vehículos comparado con Argentina, Brasil, Chile, México, que tienen 3.5 habitantes por vehículo. Es decir, hay mucho espacio para crecer en el Perú. ¿Cómo está conformado el parque automotor? Básicamente 55% gasolinero y 28% diésel. La contaminación que representan los combustibles convencionales, el efecto negativo de la contaminación en cuanto a particulado, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etcétera, y los niveles de contaminación del aire que hay en el Perú. El Perú se ubica en el puesto 33 a nivel mundial entre los países con mayor contaminación, y en Latinoamérica es la segunda ciudad más contaminada, de acuerdo a AQ Air Visual en el informe del año 2020. Entonces, bajo todo eso, se
de acuerdo a lo que yo les comentaba, el objetivo es que las propuestas se hagan alineado a las guías del CEPLAN, se sitúa el problema público, que básicamente se puede resumir que el parque vehicular seguirá incrementándose y la reducción de su antigüedad será baja. Existe una gran proporción de vehículos nuevos a gas natural y a GLP debido a que al impacto que tiene selectivo al consumo, estos vehículos están exonerados. El nivel de contaminación del parque vehicular es muy alto y seguirá incrementándose y, por lo tanto, afectándose la salud y la evolución de la población. De acuerdo al CEPLAN, se tiene que enunciar el problema público y, básicamente, el problema se define como la conformación del Parque Automotor del Perú genera altos niveles de contaminación. El informe hace una serie de análisis en las aspiraciones de la población, en la identificación y evaluación de las tendencias, escenarios y riesgos y oportunidades, y a partir de eso se determina la situación futura deseada, y es que al 2030 el parque automotor en el Perú de vehículos electrificados no contaminantes será del 5%. Se hace una serie de selección de alternativas en base a propuestas para lograr esa meta, y la meta que tiene mayor puntaje es que se debe incentivar la adopción de vehículos electrificados. Se analizan diversas políticas relacionadas al problema público, entre ellos los acuerdos internacionales. Se dice al Ejecutivo que no hay otra opción. El Perú ya ha firmado diversos acuerdos internacionales para lograr determinadas metas en el para cumplimiento del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático con las NDCs. El Perú pretende entrar a la OCDE, para ello se han firmado determinadas metas también y tiene que cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenido. Asimismo, se analiza diversas políticas y estrategias nacionales, como viene a ser la Política Nacional del Ambiente, la Política Energética Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y así varios tipos de políticas, y asimismo se hace un análisis del nivel de intervención respecto a la contaminación del parque automotor y a la implementación de la electromovilidad según el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional, tanto de los Ministerios del Ambiente, del MTC, de la ATU, de Ocitran, de Energía y Minas y Ocinermin. Y se hace también un análisis de los planes de desarrollo regionales concertados de diversas regiones. Y la conclusión que se llega en este punto es que ninguno de esos proyectos, de esos planes estratégicos nacionales o regionales, promocionan la reducción de la contaminación por la implementación de la electromovilidad. Entonces, de manera resumida, se puede plantear que se ha determinado que la conformación del parque automotor por sus bajos tasas de retiro, por su alto índice de motorización y por la conformación respecto al combustible que usan, generan altos niveles de contaminación y eso afecta directamente la salud de la población. Entonces, el planteamiento que se hace es que el objetivo principal es reducir la contaminación ambiental producida por el parque vehicular al año 2030 y lograr que al menos el 20% de las ventas anuales de vehículos nuevos al año 2030 sean eléctricos o híbridos, que el 50% de los vehículos que adquiere el Estado también sean vehículos electrificados y que al menos 35% de la adquisición de flotas del transporte público correspondan a vehículos electrificados el año 2030. En tal sentido, se ha hecho un planteamiento de diversas políticas que se requieren para lograr esos objetivos. Como condiciones habilitantes, se encuentra básicamente desarrollar el marco normativo. Se tiene que trabajar en un plan nacional de electromovilidad, en reglamentar la infraestructura de carga, en lograr la interoperabilidad de estaciones de carga, la homologación vehicular, reglamentar las inspecciones técnicas vehiculares, implementar por los proyectos pilotos para flotas eléctricas, sensibilizar a la población y crear un fondo nacional de electromovilidad. Respecto a los incentivos de aspecto económico, se presentan las propuestas de trabajar directamente en reducir el costo de operación de los vehículos electrificados. En ese caso estamos hablando de reducir el ad valorem en el IGB, el impuesto al patrimonio vehicular, y crear un impuesto a los combustibles por emisiones. También se hace una propuesta de reducir la tarifa de carga residencial, crear un tercer horario de supervalle, como también se presentan otras propuestas como lograr preferencias en concesiones en el caso de transporte público masivo,
Y en cuanto a incentivos operativos, básicamente es trabajar en el sistema de carga, en inversiones en infraestructura de carga pública y en puntos de carga en nuevas edificaciones y en centros comerciales. Entonces, luego se hace un análisis del costo total de propiedad y la estimación de la demanda. Y el costo total de propiedad es básicamente saber cuánto va a costar un vehículo eléctrico los próximos años. Nosotros queremos saber cuánto va a costar un vehículo el 2022, el 2023, el 2024 y así sucesivamente hasta el año 2030. Y para hacer el costo total de propiedad, lo que se hace es se analiza los costos de adquisición del vehículo, los costos relacionados al combustible, los costos recurrentes y un valor de salvamento. Y se hace una serie de supuestos porque el costo total de propiedad del vehículo el 2022 no es lo mismo que el 2023. Ese costo se ve afectado por el incremento del precio de los combustibles, el incremento en las ventas de los vehículos de combustión interna, se ve afectado por las tasas de variación de los impuestos y aranceles, por la mejora de la eficiencia de los vehículos. Entonces se consideran lo que es cómo aumenta la densidad de las baterías. En este caso se considera 1% anual hasta 1% el 2030. Se hace un análisis de cómo va disminuyendo el costo, cómo van a ir variándose los costos de las tarjetas de identificación, de las placas del SOAT, de las inspecciones técnicas, de los seguros. Y para ello lo que se considera es la tasa de inflación promedio en los últimos años del 2010 a 2019. Es decir, son una serie de variables que se analizan para analizar este costo de propiedad y finalmente se hace una propuesta. La propuesta incluye variaciones en el ad valorem, el impuesto al patrimonio vehicular IGV, el impuesto selectivo al consumo y la creación de un impuesto al CO2, al diésel y a las gasolinas. En este caso, el ad valorem, la propuesta, y eso se va a mantener en todo el análisis del estudio, es 0% durante 6 años. En cuanto al impuesto al vehicular, también es 0% durante los próximos 6 años. El IGV se hace una propuesta de reducción a 0 durante 9 años para luego regresar a 9% durante los 9 años restantes. Lo mismo con el patrimonio vehicular. En cuanto al selectivo al consumo, se está solicitando que se mantenga en 0 durante los próximos 43 años. Y en cuanto al impuesto al diésel, la propuesta es la creación de un impuesto por CO2 que llega a un promedio de 0,06 dólares por galón de diésel en los próximos años, que también lo vamos a analizar un poquito más en detalle más adelante. Habiendo hecho todos esos supuestos que anteriormente les he dicho, se hace un análisis del costo total de propiedad y lo que se llega es, implementando esas medidas, tanto para los vehículos livianos y para los camiones, el costo total de propiedad que inicialmente en un escenario business as usual se alcanzaría el 2036 en el Perú, se reduciría al año 2025. Es decir, eso nos da bastante fuerza para solicitar las medidas que estamos planteando para lograr esa reducción. Y en cuanto a los buses, se reducirían del año 2030 al 2022. Sin embargo, se hace también, como este es un programa matemático, se hace un análisis en el software de qué pasaría si se varían algunas o se cambian algunas variables. Y lo que se tiene es que si se disminuye la tarifa eléctrica y hay un incremento en los precios de los combustibles, estos años de donde se alcanza la paridad podrían ser inclusive menores. Y como les decía, este análisis de sensibilidad, ¿qué es lo que hace? Modifica las variables de tal manera que permita analizar qué pasaría si, por ejemplo, se logra la mitad de las políticas que estamos pidiendo. Entonces, ahí básicamente lo que se tiene es que variando algunas variables, la paridad no necesariamente que nosotros proyectábamos acá en 2025, por ejemplo, para livianos y camiones y 2022 para buses, pueden hacer que se alcance un poco más tarde o incluso, fíjense acá en la gráfica inferior, que podría darse el peligro de que, por ejemplo, si un incentivo se da y luego de 10 años se suprime, nuevamente el costo total de propiedad pueda volver a subir y hacer que los vehículos electrificados no sean tan competitivos. Esta es la razón para que nosotros pidamos que las variables que estamos planteando tengan sostenibilidad en el tiempo y se establezcan como lo estamos planteando. También
Se usa un modelo matemático llamado análisis de difusión para ver cómo va a ser la demanda de los vehículos eléctricos. Es una forma matemática que ustedes lo van a ver cuando tengan la presentación o lean el informe, pero mediante esta fórmula lo que se hace es se ingresan datos a este programa matemático llamado análisis de difusión, donde se consideran con el coeficiente de innovación, que básicamente mide la transición hacia vehículos electrificados, el coeficiente de imitación, que es ver cómo están yendo otros países, se estiman datos y el programa lo que nos devuelve es todas estas columnas en amarillo. Los datos ingresados en gris son la estimación de datos que están sujetos a esta fórmula matemática con las variables que les había comentado, y el resultado que nos da son estas columnas en amarillo que lo vamos a ver acá. Básicamente lo que nos dice es que al año 2030 la venta total de vehículos electrificados va a alcanzar a 212 mil vehículos acumulados y yendo de la siguiente manera: 1.200 aproximadamente este año, subiendo a 1.400 en el 2022, 2.400 en el 2023, y así con una tasa promedio de crecimiento de 44%, llegar el año 2029 a 50.000 vehículos electrificados y 77.000 vehículos en el 2030, para un parque total para unas ventas totales de acumuladas de 2.187.000, lo cual es más o menos consistente. La meta que nosotros tenemos como gremio es, en los próximos 10 años, colocar aproximadamente 2.200.000 vehículos en el mercado. Estamos hablando de, en promedio, 220.000 vehículos por año en los próximos 10 años. Sé que ahora estamos en 150.000, pero esas tasas se van a ir incrementando. Como ustedes ven en la fila, en la última fila, las metas este año es vender 139.000 vehículos, el 2022 153.000, y así ir incrementándose de tal manera que el año 2030 vendamos 318.000 vehículos, de los cuales 78.000 van a ser electrificados. Y eso nos va a dar que al año 2030 también el parque vehicular esté bordeando alrededor de 4.300.000 vehículos en circulación, de los cuales 206.000 vehículos electrificados van a estar en circulación, es decir, ellos corresponden al 4.8%. Esta cifra es muy importante porque mediante los NDCs se estimaban en 5%. Que el parque vehicular al año 2030 sea electrificado. Nuestros valores nos arrojan 4.8%. Luego, esto ya les mostré hace un momento, las propuestas que estamos haciendo nosotros como gremio automotor a través de este informe, básicamente se resumen en advaloren, reducir del 6 al 0 en los próximos 6 años, el impuesto al patrimonio vehicular reducir del 1 al 0 por los próximos 6 años, en cuanto al IGB es una reducción al 0 por los próximos 15 años y luego bajar a 9 para los vehículos eléctricos. Para los híbridos enchufables se propone bajar a la mitad, al 8% durante los próximos 9 años y luego regresar a 18%, y para los vehículos híbridos la propuesta es bajar a la mitad durante los próximos 9 años. En cuanto, también hay una propuesta muy interesante que es respecto al crédito tributario aplicable al impuesto a la renta de tercera categoría, y nuestra propuesta es reconocer por un periodo de 6 años un crédito tributario aplicable contra el impuesto a la renta tercera categoría a todas aquellas empresas que inviertan en flotas vehiculares, más de 10 flotas o más de 10 unidades de vehículos dedicados al transporte masivo, vehículos de reparto de mercancías o en la implementación de cargadores eléctricos. Y acá viene la propuesta tal vez más atrevida que estamos haciendo, que es la creación de un impuesto a los combustibles por emisiones de CO2, y acá nuestra propuesta es gravar las emisiones de CO2 por uso de combustibles fósiles con un valor aproximado de 3 por mil, fíjense, $3 por mil dólares el galón, que viene a ser
un centavo de sol por galón para el año 2022 y que este impuesto se vaya incrementando 5% anual por los próximos 20 años hasta llegar a 6 centavos de dólares por galón, que vendría a ser 20 céntimos de sol por galón el año 2021. También se hacen propuestas respecto a la exoneración de peajes en vías no concesionarias, a reducir las tasas de estacionamientos vehiculares municipales, a implementar el chatarreo vehicular, permitiendo el reemplazo de vehículos convencionales por electrificados, a mantener el selectivo al consumen y extender el régimen especial de depreciación establecido por el Decreto Legislativo 1148 durante los próximos 3 años. Entonces, una vez planteado todas estas propuestas que les acabo de mostrar, como les repito, están estructurados respecto a la reducción temporal del ad valorem, del impuesto al patrimonio vehicular, del IGB, del crear este impuesto a los combustibles, como les había comentado, estamos hablando de 3 por mil, o sea, una tasa muy bajísima respecto a la devolución del impuesto a la renta y varias otras propuestas. Finalmente, todas esas propuestas que estamos haciendo, se tiene que hacer un análisis de cómo impacta en la recaudación fiscal al año 2030. Y para eso se analiza uno por uno cada una de las propuestas. De manera de ejemplo, para analizar el impacto del ad valorem, se utiliza una fórmula en donde se analiza la cantidad de vehículos eléctricos que están entrando, el precio del vehículo eléctrico respecto al vehículo convencional, el margen que tiene el concesionario, la tasa de incentivo y el diferencial de tasa. Usando esta fórmula, a cada uno de los años, a partir del 2021, lo que se llega es, por cada categoría vehicular, ¿sí?, es decir, por vehículo liviano, por buses y por camiones, y dependiendo del tipo, si es eléctrico puro, híbrido, enchufable o híbrido puro, se hace un análisis de cuánto va a ser la recaudación en ad valorem año por año y finalmente se tiene un resultado. Es decir, lo que se trata o lo que se hace este informe es medir el impacto, cómo están impactando nuestras políticas. Y ese impacto se hace por ad valoren por IGB, por impuesto al patrimonio vehicular, por el crédito tributario aplicable al impuesto a la renta de tercera categoría y por el impuesto a los combustibles. Fíjense, en el impuesto a los combustibles, a partir del año 2022, siendo la tasa propuesta muy, muy pequeña, ya tienen saldos favorables. Empieza el 2022 por 6 millones de dólares para llegar al año 2030 con 63 millones de dólares. Pero habiendo hecho todas esas propuestas, se unifican en una sola tabla, porque acuérdense que en algunos casos se representan pérdidas y en el otro son ingresos, y finalmente lo que se hace es analizar cuál es la recaudación neta que se tendría. El año 2022 se tiene una recaudación de 1,5 millones de dólares, el año 2023 de 2,5 millones, y a partir del año 2024 al 2028 ya hay una pérdida en la recaudación, es decir, es negativo los ingresos, básicamente porque acá estamos teniendo números negativos en lo que son las exoneraciones planteadas, pero a partir del año 2028 y el 2029 nuevamente se convierte en positivo hasta llegar a 49 millones en el 2030. Finalmente, la recaudación neta del año 2022 al 2030 nos da un valor de 60,3 millones de dólares, los cuales a la larga puede servir para financiar el Fondo Nacional de Electromovilidad. ¿Todo eso a qué nos lleva? A que existen beneficios ambientales por la promoción del Plan Nacional de Electromovilidad y lo que se hace es medir estos beneficios en el costo social del carbono y finalmente los resultados nos llevan a que en comparación con la energía producida en el año 2019, la energía demandada en el año 2030 solamente representará el 0,12% en un escenario BAU y de 1,49% en un escenario High Case. En cuanto a la potencia instalada, igual, la potencia instalada por el ingreso de vehículos eléctricos en un escenario BAU llega a 0,27 y en un escenario High Case a 3,33. ¿Con esto qué cosa es lo que queremos mostrar? Simplemente que el temor que algunas veces se tiene de que muchos vehículos eléctricos van a impactar en la demanda de energía eléctrica en el Perú no es cierto. A lo más llegamos a 3,33%. Asimismo,
De acuerdo a las estimaciones de demanda para el año 2030, las emisiones de CO2 equivalentes serían de 2.5 millones de toneladas en un escenario sin vehículos eléctricos, 2.38 en un escenario bajo y 1.3 millones de toneladas en un escenario high case. En el 2030 les había dicho casi el 25% total de las ventas y casi el 5% del parque automotor ya serán vehículos eléctricos en un escenario high case con todas las políticas que nosotros hemos recomendado, lo cual implicará o redundará en una reducción de emisiones de 1.2 millones de toneladas de CO2 equivalente, 48% menos que un escenario sin vehículos eléctricos. Y yendo a una valorización del costo social del carbono, básicamente lo que se llega es que un escenario high case, que es el que nosotros proponemos, se tiene ahorros por 9.3 millones de dólares. Y ojo, esto es a un costo social del carbono de aproximadamente 7 dólares la tonelada que es en el Perú, lo cual está muy, muy lejos respecto a los valores que se manejan a nivel internacional, que están por encima de los 25 dólares la tonelada. Todo esto, como les había dicho, se resume en este cuadro, de los cuales solamente podemos ver emisiones de CO2 48% menos. En cuanto a la recaudación fiscal, solo el año 2030 hay ingresos por 63 millones de dólares, en tanto por impuestos a los combustibles, que en tanto por pérdidas, si se pueden decir entre comillas, por reducción del valor en IGB, el impuesto al patrimonio vehicular, son 13 millones, lo cual el año 2030 nos dan casi 50 millones de dólares de recaudación neta que se puede usar para permitir que este Fondo Nacional de Electromovilidad cuente con recursos y permita impulsar todas las políticas que nosotros estamos buscando, como el chatarreo vehicular. Y acá está gráficamente, se puede ver la demanda que tendrían los poco más de 200.000 vehículos electrificados que existirían en el año 2030 respecto del potencial que existe actualmente. Es decir, 1.5% de la energía demandada en el escenario high case y en cuanto a la potencia, 3.3%. Es decir, no existe peligro de que nos quedemos sin energía si es que migráramos a los vehículos eléctricos. Y acá yo traigo relación en el año 2019, en el evento de electromovilidad, el presidente de Ocinermin nos dijo en aquella oportunidad, si los 3 millones de vehículos que circulan en el Perú fueran vehículos eléctricos, no habría problemas en la demanda de electricidad. Entonces queda claro que existen grandes beneficios ambientales y para ello, finalmente, la propuesta que se ha hecho a los señores de los ministerios y en general los ejecutivos del sector público es que se implementen estas políticas, que este año se trabaje en la aprobación del Plan Nacional de Electromovilidad, en la reglamentación de infraestructura de carga, en la interoperabilidad de las estaciones de carga, en la homologación vehicular, en la promoción de proyectos de piloto de flotas electrificadas, en la creación del Fondo Nacional de la Electromovilidad, para el próximo año comenzar a trabajar en la reglamentación de las inspecciones técnicas, en cómo va a ser la disposición de materiales peligrosos, nos referimos a las baterías, en sensibilizar a la población. Y también como temas prioritarios nosotros tenemos el tema de la reducción temporal del IGB, la reducción del impuesto al patrimonio vehicular, la implementación del impuesto a los combustibles por emisiones de CO2, la definición de la tarifa eléctrica para carga vehicular residencial. Acá nuestra propuesta es crear una tercera tarifa en horario supervalle. Y asimismo, a partir del 2023, creemos nosotros que son aplicables políticas como implementar una tarifa de peaje preferente en los peajes no concesionados, la implementación de tarifas de estacionamientos municipales preferentes en zonas residenciales de alta congestión, buscar la posibilidad de implementar tarifas de SOAT y seguros vehiculares preferentes y una implementación de tarifa de revisión técnica también preferente. También nosotros estamos se plantea la implementación del equitado vehicular para vehículos electrificados el año 2022, para el 2024 ya poder llegar a un etiquetado general, la exoneración a las restricciones de circulación, acá como les digo en Lima ya se logró con la exoneración del tipo y placa, estacionamientos preferentes en zonas de alta congestión y en centros comerciales. Hay que trabajar bastante en la valoración de flotas electrificadas a partir del año 2023, básicamente buscando promocionar lo que viene a ser los vehículos electrificados en flota de transporte masivo.
la implementación del crédito tributario contra el impuesto a la renta por inversiones en flotas y en infraestructura de carga, también hay que trabajar en el año, a partir del año 2022, en ver cómo se deben dar puntajes adicionales en los procesos de adquisición o alquiler de vehículos de parte del Estado, en cómo se deben implementar las inversiones para el desarrollo de la infraestructura de carga pública a partir del 2022, y normal la instalación de puntos de carga en estacionamientos también a partir del año 2022. Y hay que promover finalmente el desarrollo de la industria y servicios conexos a partir del 2023, con la promoción de competencias asociadas a servicios para vehículos electrificados, la creación de programas concursables para nuevos modelos de negocios asociados a la electromovilidad, la promoción de APPs a partir del 2022 y la creación de fondos de garantía de crédito sobre vehículos electrificados fabricados y ensamblados en el Perú. Para ello se requiere activamente la participación del Ministerio de Energía y Minas, el MINAM, el MTC, el MEF, la ATU, INACAL, SUNAT, los gobiernos locales, el Consejo Nacional de Competitividad y OSINERMI. Conclusiones. Finalmente, lo que se expuso a los funcionarios del Ejecutivo y también para que lo conozcan ustedes, es que el estado de la situación actual del parque vehicular demuestra que los impactos ambientales son negativos, que afectan la calidad del aire y la salud de la población, y de acuerdo al último informe de la EPA, la Agencia Nacional de Protección Ambiental de Estados Unidos, se producen 11.000 muertes en Lima y Callao por contaminación de material particulado y se generan costos por más de 1.500 millones de soles. El estado de la situación futura propone que la electromovilidad solucione en gran medida la contaminación que proviene del parque vehicular. En ese caso, como les había comentado, se obtiene una reducción de 1.2 millones de toneladas de CO2 equivalente al 2030. Y básicamente, los vehículos eléctricos al año 2030, dado que 316.000 corresponden a vehículos eléctricos livianos y buses, superan en 26% la reducción que estimaba a ese mismo año la CNDC. Según el mercado de la electromovilidad, a nivel global se han generado, no se ha generado por sí solo, sino ha requerido la intervención estatal. Por lo tanto, la intervención y participación del gobierno es clave, y eso es por esa razón se presentan estas propuestas con el sustento debido. También la introducción de incentivos para la adquisición de vehículos electrificados es clave. Y bajo este escenario es que los análisis que se han realizado nos demuestran que alcanzar la paridad en el costo de vehículos eléctricos versus motores de combustión interna se puede alcanzar 11 años antes para livianos y camiones y 8 años antes para buses, y por lo cual requerimos que el Estado intervenga directamente y no dé viabilidad a las políticas planteadas. También, como se puede concluir, que existe una fuerte correlación entre los incentivos que se han implementado en los países analizados y el incremento de las ventas. No hay país dentro de los países que hemos analizado que hayan incrementado sus ventas y estas ventas no hayan sido consecuencias directas de las políticas implementadas. También se ha concluido que la demanda de vehículos eléctricos crece directamente con la implementación de la infraestructura de carga. También podemos concluir que a partir de una disminución de la tarifa eléctrica en 9%, es decir, si se creara una tasa supervalle, la demanda de vehículos eléctricos se adelantaría, la paridad se adelantaría del 2025 al 2024. Es decir, existe aún la posibilidad de lograr adelantar la paridad con todas las políticas propuestas yendo hacia una creación de una tarifa supervalle. Esto obviamente tendría que ser en las primeras horas del día, de 0 horas hasta las 6 horas o 7 horas. También se puede concluir que los vehículos híbridos permiten la migración inicial hacia vehículos electrificados, y esto en el 78% de los países analizados se ha podido ver que estas políticas se implementaron privilegiando determinados impuestos a los vehículos híbridos para lograr luego que estos sirvan de impulso para que luego los vehículos enchufables también puedan incrementarse rápidamente las ventas. También se puede concluir que la electromovilidad en el transporte público tiene un alto nivel de impacto en reducir la contaminación. Eso es debido a que los vehículos pesados recorren mayores distancias y obviamente emiten mayor cantidad de gases que los vehículos convencionales. Y finalmente,
Una conclusión que nos llega, que la última conclusión que llegamos es que el cambio paulatino hacia la movilidad eléctrica es más efectivo si además se aplican tasas a los combustibles no contaminantes, o combustibles contaminantes, perdón. Es por eso que nuestra propuesta incluye una tasa a los combustibles por las emisiones de CO2. Finalmente, ¿cuál ha sido la recomendación que nosotros estamos haciendo a nuestras autoridades? Es que se tiene que asegurar gobernanza y sostenibilidad en las propuestas, gobernanza estableciendo y sacando los reglamentos que se requieren, los planes que se requieren, y sostenibilidad garantizando que estas políticas sean por un largo periodo. Se tiene que determinar la infraestructura de carga necesaria para satisfacer la demanda de los vehículos electrificados. Se tiene que promover que la energía que se utiliza para la carga de vehículos eléctricos provenga de energías renovables y limpias. En ese caso, nuestra matriz energética nos permite que este objetivo se va a lograr. Se tiene que generar capacidades para el análisis de riesgo, para el financiamiento de la tecnología. Y por último, evaluar las oportunidades de desarrollo de la industria de electromovilidad a través del aprovechamiento del litio y el I+D. Y finalmente, para reflexionar, se mostró este cuadro a manera de resumen a los funcionarios del Estado, en donde básicamente lo que se les dice, ¿no? Todos los países analizados han implementado una serie de políticas durante los últimos años. En el Perú tenemos este cheque en blanco que viene recién de marzo de este año y política implementada por la Municipalidad de Lima, pero esas políticas implementadas finalmente tienen que ver, guardar correlación respecto a las ventas que venimos teniendo en el Perú. Como lo mencionó Adrián, nosotros el año pasado hemos cerrado con 578 vehículos electrificados y nuestra meta este año cerrar es con cerca de 1.200. ¿Pero cuánto representa eso? Una penetración de 0,5% de nuestro parque vehicular. En tanto que nuestros países hermanos de Latinoamérica, México, Colombia, Brasil, tienen una penetración bastante fuerte. Fíjense, México, durante los años 2019 y 2020, 24 mil vehículos eléctricos vendidos. Brasil, de 11 mil, pasó a cerca de 20 mil. Es decir, una penetración muy fuerte de vehículos. Nosotros, con 578 vehículos, ¿sí?, no representamos ni siquiera el 1% de la cantidad de vehículos que se venden en Latinoamérica. ¿Y esto por qué? Porque todavía no se han implementado políticas para la promoción de la venta de vehículos electrificados como se está observando en el cuadro. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Elliot, muchas gracias por tu participación. Tenemos varias preguntas del público. Voy a pasar a leerte algunas. A ver. Tenemos, ¿existe ya una coordinación o participación de las compañías de seguros en crear productos específicos a este mercado? No, con las compañías de seguros aún no. Eso vienen a ser lo que son incentivos a nivel del sector privado. Y justamente dentro de la propuesta está trabajar el tema de buscar coordinar con ellos, no solo el tema de seguros vehiculares, sino se está buscando la reducción también del SOAT, así como con otras empresas privadas como son las plantas de inspección técnica vehicular, también buscar una reducción para lo que vendría a ser la inspección de los vehículos electrificados en general. Pero lo vamos a trabajar, está dentro de los planes que se están proponiendo. Gracias. Luego tenemos otra que dice, ¿qué medidas existen en otros países para impulsar los puntos de carga o siempre estuvieron a cargo del Estado? No, de lo que se ha podido analizar, los puntos de carga, lo que vendrían a ser las electrolineras, se han trabajado bastante. Ha habido una participación muy activa del sector privado. En otros países también hemos podido ver que la empresa privada también participa activamente. Y finalmente la propuesta que se ha hecho acá en el que hace el plan es incluso trabajar las asociaciones públicas privadas. Va a requerirse la participación del Estado y la participación de la empresa privada. Es por eso que también el plan incluye varios tipos de incentivos, ¿no? Como el impuesto a la renta, la devolución del impuesto a la renta y otras cosas, ¿no? Que como les había mencionado en su momento. Gracias. Tenemos una pregunta más. El tema del financiamiento es crítico. El precio de un bus eléctrico equivale a 3 veces el diésel y 2 veces el bus a GNV. ¿Qué han considerado para convencer a la banca entrar en este sector tan informal y moroso? Bueno,
Efectivamente, el precio de los buses eléctricos es mayor, está en los porcentajes que mencionan, pero como les digo, nuestra propuesta principal es la implementación de esta matriz de propuestas de los cuales, como han podido notar, muchas de ellas o casi todas son propuestas de materia fiscal, ad valorem, IGB. Los créditos tributarios, la devolución del crédito tributario a buses y camiones, a la infraestructura de carga, todo esa, la implementación de toda esta matriz de propuestas es o va a permitir justamente que el costo total de operación de los buses se reduzca drásticamente. Es por eso que yo les mencionaba que, de acuerdo al análisis que se ha hecho en este informe, implementando todas las propuestas, que por cierto son bastante agresivas, pero completamente sustentadas. Cuando nosotros estamos solicitando exoneración del IGB, estamos sustentando por qué se debe hacer esta exoneración, por cuánto tiempo se debe hacer, cuántas serían las pérdidas para el Estado peruano por esta exoneración, pero cuándo también tendríamos ya números en azul. Todas estas propuestas van a hacer que la paridad en el costo total de operación de los buses se alcance en el año 2022. Y si nosotros tenemos buses eléctricos mucho más baratos al año 2022 por la aplicación de estas políticas, seguramente la banca va a entrar con fuerza a promover su financiamiento. Gracias. Creo que por ahí querían Alberto Chelsa comentar algo adicional. Sí, yo comentar, buenos días con todos, comentar algo adicional. De acuerdo a lo que dice Elliot, estas son propuestas que se le han planteado al gobierno y ahora lo que viene justamente, antes de tener estas propuestas, ya veníamos trabajando con el MEF, quien es el encargado a través del Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización que ellos tienen, es justamente empezar a convocar a todos los actores dentro del país que tienen que ver con la electromovilidad. Por ejemplo, en el tema de seguros, ya el MEF es el encargado de, a raíz de estas propuestas, convocar, por ejemplo, a las empresas de seguros. En el tema de financiamiento, va a convocar a los bancos, ¿no? Entonces, esto es una propuesta que se le da al gobierno y el gobierno, a través del Consejo, va a convocar a todas las partes involucradas y empezar a trabajar en cada una de estas iniciativas que les estamos proponiendo. Gracias, Alberto. Seguimos con más preguntas. Dice, ¿en el plan han considerado cuál será el tratamiento y forma de reciclaje de las baterías que hayan cumplido con su ciclo de vida? A ver, el plan establece que tiene que comenzar a trabajar en lo que es la disposición de materiales y residuos peligrosos, entendiéndose a las baterías. Lo que nosotros tenemos que ser coherentes es, se ha propuesto que se inicie el trabajo a partir del año 2022, pero es importante que se sepa que al igual que cuando se trabajó en el Estado el tema del gas natural vehicular, se estableció que a los 5 años los cilindros tenían que pasar por una recertificación. Igual, acá nosotros como gremio automotor además estamos impulsando que las baterías requieren un cambio a partir de los 8 o 10 años. Lo que estamos haciendo es advirtiendo al Ejecutivo que es un tema importante a tratar, pero que puede esperar, que es más importante trabajar ahorita las medidas tributarias de promoción de la electromovilidad. Y una vez que se haga ese trabajo, que puede durar 1 año o 2 años, podemos empezar a trabajar lo que es el reciclaje de las baterías. Gracias, Elliot. Luego tenemos, ¿cómo van a hacer con la infraestructura de carga a nivel nacional, teniendo en consideración que hay vehículos de carga y pasajeros que circulan por zonas más alejadas del país? Bueno, eso, ya las empresas privadas vienen trabajando en buscar que la infraestructura de carga se instale en las principales ciudades, ¿no? Y poco a poco va a ir creciendo. Es cierto, los vehículos circulan a nivel nacional. Ustedes, que son los proveedores de vehículos eléctricos, saben que para lo que son vehículos de uso particular, nosotros mismos somos los que venimos diciendo que esos vehículos pueden ser cargados en casa. Por eso estamos proponiendo muy fuerte la tarifa Supervalle para que los usuarios que no tengan acceso a una infraestructura de carga rápida puedan hacerlo en sus domicilios, pero a una tarifa bastante más económica. Y para aquellos usuarios del transporte masivo,
obviamente se tiene que trabajar en que la introducción de estas flotas vengan aparejadas con la infraestructura de carga. Gracias, Elliot. Tomando en cuenta que la demanda de EBS crece junto con la implementación de infraestructura de carga, ¿qué propuesta y qué plazo más próximo tenemos para contar con las infraestructuras de carga y cuál sería la estrategia? Bueno, la infraestructura de carga, como les había dicho, siempre va, su crecimiento es directamente proporcional a la introducción de vehículos eléctricos. Lo que nosotros tenemos que tener claro es lo siguiente. Cuando se trabajó, y este ejemplo además lo pongo a ustedes porque se les hizo a los señores del gobierno, cuando se trabajó el tema del gas natural, sí era más crítico, porque ahí se decía, ¿no? ¿Qué inversionista pone un gasocentro si no hay vehículos a gas natural? ¿O quién compra un vehículo a gas natural si no tiene mañana dónde cargar con gas natural? Ahí sí era más crítico. En nuestro caso es mucho más fácil, porque actualmente uno puede comprar un vehículo eléctrico y puede usar la red domiciliaria para cargarla. La infraestructura de carga va a ser más crítico en el tema de transporte masivo. Estamos hablando ya, por ejemplo, si se comienza a implementar taxis a eléctricos, donde se va a requerir que esos vehículos realicen una carga rápida diaria, por no decir si es que es más, o flota de transporte masivo. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho a los señores del gobierno que en el caso de transporte a larga distancia se requiere, por ejemplo, si uno va a Ica o va a Trujillo, va a requerir una carga intermedia. Por lo tanto, se tiene que trabajar en esos temas. Siempre ha habido una buena predisposición y justamente lo que nos han pedido ellos es que se presente cómo va a ser el análisis de la demanda en los próximos años. Es por esto que este informe incluye un análisis de demanda, es decir, cuántos vehículos existen al 2020, el 2021, cuántos se estima el 2022, y así ir viendo el crecimiento en los próximos años para que en base a esa proyección puedan hacer el análisis de demanda de energía eléctrica que se va a requerir y la cantidad de puntos de carga. Entonces, este informe justamente va a servir para que se hagan esos análisis de puntos de carga. Incluso nos están pidiendo que dentro del análisis de demanda nosotros mostremos cómo va a ser la distribución geográfica de la proyección de ventas que tenemos. Difícil de hacerlo porque no tenemos una bola de cristal, pero sí podemos usar herramientas que aproximadamente nos permitan decir del 100% de vehículos electrificados que vayan entrando cada año, el 40% más o menos van a ir a provincias, y de acuerdo a la distribución de ventas en provincias, seguir aparejando que el mismo porcentaje de vehículos convencionales van a seguir los vehículos eléctricos, y nos va a permitir darles esa data para que puedan ellos hacer la distribución de dónde se va a requerir los puntos de carga. Muchas gracias, Elliot. Estamos con bastantes preguntas y vamos a tratar de contestarlas todas, ya que consideramos que es importante que todos nuestros asociados salgan con todas las dudas despejadas. Continuamos. ¿El tema del litio peruano no se ha visto dentro del plan presentado? Sí, se vio, y justamente les mostré en una página dentro de lo que nosotros consideramos las ventajas comparativas y competitivas para el Perú, ¿no? Se ha analizado básicamente las ventajas que representa el litio y las ventajas que representa el cobre. Gracias. ¿Cuál es el escenario de hacer beneficios diferenciados entre EB y HEB, donde se incentiven los dos, pero que están más orientados al impacto del beneficio ambiental de cada tecnología? Porque si nosotros queremos ser transparentes con el gobierno, no le podemos decir que un EB emite lo mismo que un HEB. Tenemos que ser transparentes nosotros. Y en esa transparencia y además coherencia de lo que pedimos, también no podemos pedir para un vehículo que emite 30% y contra otro que emite 60%, digamos, comparativamente. Es decir, ¿por qué razón no pedimos lo mismo para el EV que para el HEV? Creo que ustedes lo saben. Ustedes saben perfectamente que un vehículo híbrido enchufable país del mundo se ha demostrado que tiene menos niveles de emisiones, un poquito menos, ¿sí? Y para el no enchufable, un poquito menos aún.
Perfecto. Tenemos una pregunta más y nos indican, los incentivos mencionados generan un fuerte déficit en el flujo de recaudación por un tiempo prolongado. ¿El evaluador ha considerado financiamiento internacional de este flujo negativo? No. El flujo que yo les presenté efectivamente genera déficit, pero no es un fuerte déficit. En un cuadro que les mostré, yo les había dicho que el 2022 y el 2023, con todas las propuestas que nosotros hemos hecho, el saldo es positivo. Y recién el 2024 al 2027, el saldo es negativo. ¿Sí? El 2024 es negativo en cerca de 1.7 millones, pasa el 2025 a 7, el 2026 a 25 y el 2027 a 21 mil millones de dólares. 20, 40, estamos hablando poco más de 50 millones de dólares de saldo negativo. Sin embargo, solo el 2028 ya... los impuestos a los combustibles nos dan 49 millones de saldo positivo y ya no hay déficit. Y el 2029 pasa a 56 y el 2030 a 63. Es por eso que a partir del 2028 es que nosotros ya no tenemos déficit en cuanto a las medidas propuestas y los saldos son favorables. Es por eso que justamente parte de la propuesta que se ha hecho es crear el Fondo Nacional de Electromovilidad. Es decir, que estos saldos positivos vayan a una bolsa para permitir que se incrementen los mecanismos de financiación hacia los vehículos electrificados, ¿sí? Y eléctricos en general. Por ejemplo, si nos dicen que para implementar el chatarreo no tenemos ahorita, si el ministerio nos dice no existe fondos para implementar el chatarreo con vehículos eléctricos, nosotros podemos usar este Fondo Nacional de Electromovilidad para lograr fomentar el chatarreo con vehículos electrificados, dando que tendríamos un fondo propio que serviría para buscar promocionar la promoción de la electromovilidad. Gracias, Cielo. Y ya con esta cerramos. ¿Da la impresión que los incentivos tributarios harán principalmente más competitivos los vehículos eléctricos en relación a los vehículos nuevos de tecnología más limpia, el Euro 6, por ejemplo, y no tanto contra los vehículos más contaminantes como los antiguos, Euro 2 o Euro 0? ¿Cuál es el mayor incentivo para reemplazar los vehículos que efectivamente son más contaminantes? Bueno, eso es parte de, ya no es parte de este informe. Efectivamente, lo que se menciona o lo que la materia de la consulta es que este informe lo que busca, esta propuesta lo que busca es incrementar las ventas de vehículos electrificados. Nosotros estamos hablando de que nuestras ventas son 0,5% de todas las ventas que hacemos. ¿Sí? Respecto a los vehículos convencionales, claro que venimos trabajando muy fuertemente, hemos venido trabajando en el tema de la mejora en la calidad de los combustibles, siempre venimos insistiendo en que el selectivo, el impuesto al selectivo al consumo que se aplica a la venta de vehículos nuevos debe ser menor. Como ustedes deben saber, nosotros como gremio automotor hemos presentado propuestas mediante otro tipo de documentos, no por EY, sino firmado por otra consultora, donde se ha hecho un análisis completo de las ventajas que representan no solo los vehículos eléctricos, sino los vehículos con tecnologías limpias, como son los vehículos convencionales Euro 6. Pero para ello también estamos pidiendo tener el combustible adecuado, ¿sí? Es decir, no solo un combustible de 10 partes por millón que nos está ofreciendo para el 2024, sino que además en los otros componentes, estamos hablando de aromáticos, benceno, oleofinas, también tengan los máximos permisibles por la normativa internacional. Es decir, lo que le hemos presentado hoy día es el plan de promoción para vehículos electrificados. Nosotros tenemos otros informes y pedidos que se ha hecho al Ministerio de Economía y al Ministerio de Transportes respecto del tratamiento que deberían tener los vehículos limpios, vehículos Euro 6. Y nuestra propuesta ahí básicamente es seguir reduciendo o reducir de una manera más amplia el impuesto selectivo al consumo. Se está pidiendo bajar de 10 a 5 y por qué simplemente 0, 6. Y por último,
Efectivamente, respecto a la consulta que haces de los vehículos Euro 3, Euro 4, incluso pre-euros, eso corresponde a los vehículos en circulación. Y nosotros allí seguimos como gremio pidiendo que se establezcan, así como nos están poniendo estándares muy altos para el control de emisiones a los vehículos nuevos importados, que también los estándares sean elevados para los vehículos en circulación. Para ello, nuestra propuesta es mejorar las inspecciones técnicas vehiculares para que garanticen que los vehículos que no cumplen la normativa de emisiones salgan de circulación, volver a establecer el control de emisiones en la vía pública y, finalmente, elevar este estándar de control, porque el estándar de control que se usa, mediante el cual se hace el análisis en la vía pública o en los EITB, son muy bajos. Siendo muy bajos, no se cumple. Entonces, nosotros partimos por buscar que se cumpla y, segundo, elevar estos estándares para lograr que vehículos obsoletos y vehículos contaminantes salgan de circulación. Y eso promueva la renovación de parque vehicular, que es finalmente lo que venimos impulsando como gremio automotor. Muchas gracias, Elliot, por contestar a todas las preguntas de nuestros asistentes. Agradecerles a todos por su asistencia. Comentarles que en el transcurso del día de hoy, a más tardar el día de mañana, se les estará haciendo llegar un correo con el plan y con el video de esta presentación. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias Elliot, muchas gracias Adrián y Alberto por su participación. Nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Que tengan muy buena mañana. Hasta luego. Gracias. Adiós con todos.